Esta exposición de Jorge Castillo está en la Casona de Reynosa y estará hasta finales de noviembre. Es una ilustración del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, pero limitándose en absoluto a ser rígido en cuanto al contenido del cántico espiritual, hace una exploración surrealista a su modo. Es como Dalí cuando ilustra cualquier cosa. Primero es Dalí y luego lo que ilustro. Y se puede apreciar esos detalles de animalitos, de cosas, del propio, de ese surrealismo diferente. Es un surrealismo evanescente. Es como si volasen las imágenes en el sueño y de repente despertase y atrapa volando las imágenes y nos las pinta. Tiene una gran personalidad y yo creo que es de los pintores vivos de los que tiene más trayectoria y que merece la pena ser reconocido no solo en el ámbito español, sino en internacional. Jorge Castillo es un pintor, dibujante, escultor español, gallego y pontevedrés, que es donde nació y es internacional. Nació en 1933 y su padre se lo llevó enseguida a Buenos Aires por cuestiones políticas. Su padre era periodista y boxeador y se muere enseguida, los 2 años. Se queda este hombre con su madre en Buenos Aires y bueno, allí empieza a dibujar. Era muy mal estudiante, pero dibujaba y dibujaba y quiso volver. Quería ir a París, pero necesitaba volver a España porque tenía que hacer el servicio militar para seguir siendo español. Y entonces se fue a hacer el servicio militar a Zaragoza y allí dibujaba en sus ratos libres. Todos los dibujos que hizo, un mando del ejército se los mandó destruir cuando estaba allí. El pobre hombre se marchó a Madrid y estuvo de vagabundo, un periodo poco conocido de él. Realmente llegó a dormir en la calle y amigos, gente le daba un piso o lugar donde dormir y le invitaba a comer. Por casualidad conoció a Cela Trulloc, le hablaron de él a un pintor abstracto famoso español, y bueno, le ayudaron un poquito y vieron que era bueno y lo mandaron a una exposición a la Bienal de Sao Paulo y quedó muy bien allí. Y el hombre empezó a vender dibujos, le empezaron a patrocinar. Y dice, bueno, claro, yo me quiero ir a París. Y se fue a París y allí, según él, ya empezó a vender un poquito con la Bienal de San Pablo. Y allí en París ya no pasaba hambre y dice que tenía muchas novias. Pero una de esas novias se casa con ella y se le muere en 2 años de leucemia. Y entonces conoce a una italiana en París, Marienza, de la que durante varios años no hace más que pintarla y pintarla, pero vamos, como bohemio y hippie a tope en esa época. E incluso picasiano, cuando Picasso era verde, se puede encontrar todo lo de Marienza, es precioso, pero muy subido de tono, ¿no? Curiosamente ahí pues funcionaba, pero todavía no se hizo importante. Se hizo importante en los años 60. ¿Qué circunstancias concurrieron para que esto funcionase? Pues bueno, ya empezaban sus dibujos a tal, pero ya en París se empezó a crear un estilo propio, un dibujo surrealista especial, etéreo, un poco extraño y que se apartaba de las cosas dalinianas y demás, ¿no? Y luego también era un viajero imparable. Le invitaron un año Alemania, se estuvo viviendo allí y cambió también su forma de hacer. Después se va a Nueva York y empieza a pintar Nueva York. Y luego hace una obra única y excepcional, que se llama Palomares, que es un trístico enorme, que hace competencia al Guernica Picasso. No sé, todos sabréis lo que pasó en Palomares. Se le cayó una bomba a un avión norteamericano. Y lo único famoso de esa historia es que Fra Garibarne, con un traje de baño, un calzonazo enorme, se bañó en Palomares.
Yo llevo 27 años bañándome en Palomares sin ningún temor. Tenía casa incluso al lado en Villaricos. Y la gente de allí realmente está cobrando dinero todavía de la bomba que cayó, que la descubrió un pescador. No ha sido ningún desastre atómico. Sin embargo, lleva casi tres décadas ese cuadro escondido. Pertenece a la Banca de Galicia. Lo han pedido muchísimos sitios, por todo el mundo, y no se lo han dejado. ¿Por qué? No es el Guernica, no han matado a nadie allí. No. Hombre, a lo mejor ha tenido efectos que no nos cuentan en Palomares, pero yo que he hecho 27 años de vacaciones allí, no veo. Hay mucha literatura sobre esto. Eso lo hizo famoso en todo el mundo, el Trístico de Palomares. Y cogió una fama tremenda, hasta el punto de que yo visitaba los anticuarios de Barcelona en los años 80 y siempre había cuadros de Castillo en los anticuarios, junto con cuadros de los más grandes pintores universales. Cuidado. Y según el propio Castillo, dice que eso fueron 3 años, que le quisieron poner de moda y subir, pero que él era un bohemio y viajante que no estaba para estas cosas de marchantes. Pero estuvo 3 años con unas cotizaciones asombrosas, demasiado grandes, porque luego bajó evidentemente. Pero habiendo bajado, sigue siendo hoy uno de los pocos pintores españoles que tiene obras en el Guggenheim, no el de aquí de Bilbao, sino el Guggenheim autóctono, y en los mejores museos del mundo, ¿no? Y sigue siendo considerado una figura muy representativa del arte español en conjunto, en general. Aquí podrán ver dibujos desde el año 50 y algo hasta los años 80, y la serie está completa del Cántico Espiritual, y un grabado, con esto termino, interesantísimo, porque es un grabado importante, de gran tamaño, y con la técnica del carborundum. Es un gran grabador, Castillo, ¿eh? Aquí hace punta seca, litografías, lo domina todo. Pero ese del carborundum tiene gracia porque está dedicado a un amigo en que le especifica que aquí he probado la técnica del carborundum. Y se puede ver aquí con la dedicatoria y todo. Y, bueno, pienso que es una pieza importante de este gran dibujante y excelente pintor.